Saludos, una vez más, bienvenidos a YouTube, a Facebook, Gali Fútbol, Antena Loro 25. Son las imágenes de esta misma mañana. El sondo do directo o audio acaba de producirse un gol. Y ahí están las nuestras imágenes para captar. Estos son los jugadores do Celta de Vigo. Estos otros, os do Pontellas, que se enfrentan al equipo vigués. A final, victoria do Celta de Vigo. Ganó dos encuentros, por lo tanto, a lo largo de esta tarde estará conosco no Carballo. Pasaron varios equipos. Es comenzamos los jueves. Onte remató os Benjamins e hoxe toca o turno os Alevins. Una fin de semana en este torneo de Nadal 2012, llevado a cabo por la directiva de Unión Deportiva Atios. Aquí colaboran todos, ate os xogadores da primera plantilla. Ahí están, entre otros, arbitrando Tomás. Hay que lembrar que esta tarde remata este torneo, más o menos a 6 de la tarde, celebrarse casi con toda seguridad el último encuentro, a finalísima dos Alevins. Tenemos que recordar que en pre, en Benjamins, por doble partida, ganadores del torneo, o Santa María de Cabral en Vigo. Onte ganaban a finalísima o Celta de Vigo. Antes habían ganado Xoves, la inauguración de este torneo, también o Santa Marina. Alí os temos, o final, haciendo ejercicios de quecemento, o primero partido, hoxe en Alevins, perderon o. Con la mínima, luego ganarían el siguiente partido. Ahí están, entre otros, o Coruxo, o Tide, o Valmiñor, o Areas, o Sárdoma, o Pontellas, o anfitrión, sin duda, Unión Deportivo Atios, o Mos, o Tide, o Valmiñor, o Bouzas. Tenemos muchos equipos. Hoy, como decimos, sábado 8 de diciembre 2012, remata este torneo. Muitísimo público, hoxe. O sol acompañónos desde primeras horas de la mañana. Y ahora mismo, a eso das 4 de la tarde, las últimas horas de este torneo. Con estas imágenes de Gali Fútbol, elles fala Nel Fernández. Que os disfruten. Ahí están animando a los diferentes adestradores que se llegaron aquí a Teto Torneo do Carballo con sus pupilos o más jóvenes a canteira dos equipos de fútbol. Ahí tenemos algunos dos equipos. Era o Santa Mariña, o Coruxo, o Pontellas. Y este, o Bouzas. Y aquí está o Real Club Celta de Vigo. El non para. A doble partido no campo do Carballo, ahí están, o Salceda. Equipo que no día de hoy sea destra. E da instrucciones dende a banda o amigo Hugo, xogador do Caselas, que antes fue de Unión Deportivo Atios, así que volta de nuevo a casa. Ahí de colexiado o amigo Tomás, ahí tenemos en primer término. Hugo, moito público alrededor do campo do Carballo. Y ahí tenemos los jugadores, un xogando, otros adestrando y otros sacando las fotos. Este es Santa Mariña, o que estaba en esta banda. Y aquí tenemos Unión Deportivo Atios. Y tenemos un saque de esquina por parte do cadro do Areas. Ahí tenemos los jugadores, do Pontellas, descansando. Os do Porriño Industrial también. Y ahí está o anfitrión, Unión Deportivo Atios, que no tuvo suerte de momento, perdeu ya as primeras de cambio. Ahí tenemos precisamente o anfitrión xogando co Porriño Industrial. Un contragolpe sin ninguna consecuencia. Y as nosas cámaras graban todo o que aquí acontece. Si caen goles, algún que otro, o plasmaremos luego en YouTube y en Facebook. Este es un repaso a todo o que está aconteciendo hasta fin de semana. Hoy es sábado, broche de oro. A 6 de la tarde, más o menos, llegará a final. Este, o cadro do Unión Deportivo Mos. O sea, a grada principal
un poco vacía por mor do frío. Así antes estaba mesmo la entrada donde daba sol de cara. Este o Coruxo. Pois este é o amplo reportaxe do acontecido no derradeiro día deste torneo de Nadal 2012 en O Carballo, en Atios, Porriño. Estamos na zona sur de Pontevedra. Isto é Galicia.